Bueno, hemos convocado esta conferencia de prensa dentro del marco, pues, del día 7 de octubre, que en el día de hoy se celebra a nivel mundial. Desde el 2008 se viene realizando, los trabajadores aglutinados en CCI, en la Confederación de Trabajadores de las Américas, y CONUSI, como parte de estas organizaciones, se incorpora, pues, ya desde algunos años a las acciones exigiendo trabajo decente. Para nosotros es importante tener claro lo que es el concepto de trabajo decente. Para que un trabajo sea decente, tiene que tener un salario justo, debe de tener estabilidad, deben respetarse los derechos fundamentales, debe permitirse el derecho a sindicalización, que son fundamentales, como es el derecho a organizarse en sindicato, como es el derecho a negociar convenio colectivo y como es el derecho a poder ejercer el derecho a huelga cuando no encuentre una solución a su conflicto planteado. De igual forma, es un derecho que debe de tener seguridad social. Eso es importante, que esos conceptos estén claros. No debe haber discriminación de género, como sucede en Panamá, y en realidad en este país estamos muy lejos de adquirir lo que es de tener trabajo decente. Aquí las estadísticas reflejan que solo el 15% de los trabajadores están organizados en sindicato. Hay sectores como los trabajadores del sector público que no se les permite el derecho a sindicalización. Y no solamente del sector público, sino que hay otros sectores del sector privado que por decisiones políticas no se les permite el derecho a organizarse en sindicato, como son los trabajadores bancarios, como son los trabajadores de zona libre. De igual forma, los trabajadores del canal por constitución tienen el derecho a huelga prohibido, cosa que contradice el convenio 87 y 98 de la OIT, que son derechos fundamentales de los derechos de los trabajadores. Incluso en este país, por las estadísticas de la Contraloría, 14% de los asalariados son pobres. Y si tú ves, el desempleo está por encima del 6%. Ni hablar de las poblaciones indígenas, el grado de pobreza que tienen, que el 95% de la población es pobre. Incluso trabajadores del agro, que sabemos que lo que ganan no alcanza ni tan siquiera para el costo de la canasta de alimentos. Entonces, está muy lejos en este país de hablarse, pues, de lo que es trabajo decente. Por eso estamos en esa jornada, integrados en esa jornada, conjuntamente, pues, con las organizaciones que son parte de la CCI, de la CCA, haciendo estas actividades. Se está promocionando en proyectos el día, dando a conocer lo que nosotros tenemos como concepto, lo que es trabajo decente. Así que, pues, estamos en ese proceso que se está realizando a nivel mundial. En otros países, pues, se hacen movilizaciones, cada país cumple con su función. En el caso nuestro, hemos cumplido con una conferencia de prensa y con reuniones en los proyectos, tratando de dar a conocer lo que nosotros consideramos trabajo decente y las condiciones de los trabajadores que hay en Panamá. 40% maneja el Estado el caso de la Contraloría, de que están en la informalidad. Los datos que dan nuestros asesores, 47%. ¿Qué significa eso? Que hay ese porcentaje de trabajadores que es altísimo. El trabajo informal no tiene vacaciones, no tiene decimotercer mes, no tiene una serie de conquistas que tienen los trabajadores que tienen trabajos formales. ¿Por qué? Bajo la implementación de las políticas neoliberales, lo que ha ido bajando la cantidad de trabajos formales y se ha ido incrementando el trabajo informal o el trabajo por cuenta propia. Y eso es una situación, pues, también del modelo económico, que hay que enfrentarlo con mucha fuerza, de que se establezcan políticas, pues, que garantice trabajo con estabilidad y con trabajo digno. Lo que nosotros llamamos trabajo digno, que incluye, pues, todos estos beneficios que nosotros consideramos que tiene que tener el trabajador. Entendiendo la seguridad social en sentido amplio, no solamente derecho al seguro. Seguridad social es tener salud, tener educación, tener vivienda, que el salario te alcance para satisfacer todas esas necesidades. Es una serie de componentes que necesitan, en este caso, los trabajadores, para que haya seguridad social. ¡Ale!